APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Categoría Mejor Serie Televisiva. Serie Bajo Mismo Sol. La Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, APAC, viene trabajando en la Zona 1 del Ecuador, promocionando y difundiendo la diversidad de los pueblos originarios. Brixirishpa, Kimirishpa, Yamiruna, Kausaikunata, Shinjiachishpa, Katishunchik, Shinagayaripanchik, Mashikuna, Alishamushia, Kapaychi. En nuestro programa del día de hoy, tenemos una entrevista sobre la importancia de los juegos tradicionales indígenas en Otavalo. Los juegos tradicionales de las comunidades indígenas Makipurashu. Un reportaje acerca de los sombreros, símbolos de identidad cultural. Y para finalizar, seguimos visitando la comunidad de Mataje Alto en Esmeraldas. Bienvenidos todos y todas. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikunajupangichi. Kallaripanchik mashikuna. El reportaje de la sección Clásicos de Bajo un Mismo Sol trata sobre los juegos tradicionales. Entrevistamos a Manuel Lema, un experimentado docente quichua, quien nos explica por qué es importante la práctica de los juegos tradicionales en los niños y niñas, es decir, lo que el juego aporta en el crecimiento social, emocional e intelectual de las personas. Riku Paichi. El juego en sí es una de las bases de toda nuestra forma de vida. Tanto el juego, la risa, el trabajo, no está en función de utilidades. Lo que forma es, despierta la creatividad. Y mientras despierte la creatividad, es lo que va generando nuevas formas de trabajar, nuevas formas de, inclusive de técnicas, para ir desarrollando las distintas formas de trabajo que existen en el medio. Eso sería, es la imaginación que va despertando, la creatividad que va despertando. Eso es lo que aliviana todo el esfuerzo físico, y al menos pienso de que en nuestro medio, sea con la tristeza, sea con la alegría, pero estaba con el juego, unido todas esas cosas, ayudaba inclusive a sobrevivir a nuestros mayores y hasta en nuestros días. Es parte de la vida cotidiana el juego en nuestro medio. La diferencia está que la parte formal, seria, rígida, se puede decir, ha estado ingresando en el mundo externo poco a poco en nuestras comunidades. Y es por eso de que, especialmente para el desarrollo de la inteligencia del niño, el juego es una de las prácticas y uno de los medios más eficaces. Y que el mundo niño tenía esos juegos, y esos juegos estaban unidos al trabajo. El trabajo no era una sobrecarga, sino más bien era una recreación conjunta, no solamente entre niños, sino niños, mujeres, hombres. Y esto se veía en las cosechas, se veía en las fiestas, se veía en la muerte de una persona. Forma parte de la vida diaria y cotidiana de las personas, de las comunidades. Y lo que nosotros queremos que es esta forma de pensar ingrese en las aulas, perdón, ingrese a la escuela, vuelva a recuperarse. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikunajupangichi. Katipashunchik, katipashunchik. Ahora veamos un reportaje sobre los juegos tradicionales que se practican en algunas comunidades del Cantón Otavalo. Dicho sea de paso, juegos tradicionales que se van olvidando y perdiendo. Katy Paichi. El juego es para el ser humano la mejor forma de renovar la fuerza necesaria para lograr la comunicación, la fraternidad y la pertenencia a la comunidad. Practicar los juegos aprendidos de nuestros antepasados nos sirven para mantener viva su sabiduría. En nuestras comunidades, en los bautizos, en los matrimonios, asimismo cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, están presentes los juegos.
El día domingo 6 de agosto del año 2006 se realizó un encuentro de las comunidades quichuas pertenecientes a la Corporación de Comunidades Indígenas Makipurashun Korsima para presentar y recrear los juegos tradicionales. Kay llaktakunapika ninan michirishkapan imashina ñukanchi punda wawakuna ashtawanpachaka taita mamakuna ñukanchipa yayakuna ruray kawsaykunata ama chinkachishpa kanahunkapa ashtawanpachaka paykuna tawka ruraykunata yachashka kan pukllaykunata tukuy ima alipi kashpa llakipi kashpa kushilla kashpapash paykuna maymanta pukllaykunata rurashpa shamushkapan chaymanta ñukanchi wawakuna ñukanchi viñay mashikuna ama kunkashpa kanahuchunmi kay ruraykunaka minishtirishka pachakapan. Pukllaykunata rikuchishpa kanahunkapa shamushkanchi bolaskuna shinallatak kay tortaskuna trompokuna. Florunga kapan. Shu pujay kapan nispa maki upi makita matmana dete disu chuna bichay churashpa. Kana kapan. E shina jata kai. Wa kuna shina shina riku chunga manyak ten. Shuka yalich kuna kapan kandash florong ke está en mis manos, de mis manos ya pasó. Las monjitas carmelitas se fueron a Popayán a buscar lo que han perdido debajo de la rayán. ¿Dónde está el floroncito? Chay, mastimi chay, ¿dónde está el floroncito? Ni guaguagumi, ni mastimi. Adivina nakapan, maija maquipita, floronga tiajun, nispilla nakapan. Iskay pukllayta ugrapi pishinanata yachapa pumbapipash pukllanakupa y shinallata kaypi shukarakun pintado dipashkapan shukarakun juego de caracol nishpa shinapan chay caracol pukllayta shinanakupa iskay viaje kanman ganashpa llukshishpa rina kan chay rishunchari aspishka ukukutalla rina kan chay manda llukshishpaka nishunchari chingapan llukshin chaypa pirdinchik kutin ñakuti kallarimanta kutin. Que los niños practican en las comunidades quichuas son formas pedagógicas de recrear las vivencias cotidianas, ayudando a organizar en la mente del niño el mundo material y pasar al mundo de las ideas, utilizando materiales como tortas, bolas, trompos, viola y otros materiales del medio.
juegos ayudan a desarrollar en los niños la expresión oral, el intercambio de saberes, la expresión corporal, las matemáticas, el manejo de los símbolos, la pregeografía, el orden, la noción de tiempo-espacio, pero sobre todo desarrollan la afectividad, el trabajo en equipo y los sentidos de pertenencia y correspondencia. Tradicionales en el mundo andino tienen estrecha relación con el ciclo agrícola, específicamente del cultivo del maíz. De ahí, en cada época se practica un juego específico. Así tenemos. En el mes de septiembre, tiempo de la preparación de la tierra o yapuipacha, el juego del caracol con bolas o canicas. En el mes de octubre, tiempo de las siembras o tarpuipacha, el juego de la rayuela. En el mes de noviembre, juego de muñecos de mazapán. En diciembre, tenemos el deshierve de la chacra o jalma y pacha, el juego de los zancos. En el mes de enero, tiempo de la porque o cutu y pacha, tenemos el juego de los billuzos con hojas de plantas. En el mes de febrero, tiempo del florecimiento de la chacra o sisi y pacha, tenemos el tumarina. En el mes de marzo, equinoccio o tuctupacha, se juegan los zumbambicos. En el mes de abril, tiempo de los primeros granos o mushukmurupacha, tenemos el juego de los piquis con bolas. En el mes de mayo, tiempo de la maduración o pucuipacha, se juega con los trompitos de los choclos, derribando con bolas o canicas. En el mes de junio, tiempo de la cosecha de maíz, inti raimi o payana pacha, perinolas y tortas. En el mes de julio, tenemos la ofrenda ritual de las alturas, o huachacara y pacha, y se juega con cometas. Finalmente, en el mes de agosto, tenemos el descanso de la pachamama, o alpa sama y pacha, en donde se juega con mariposas de papel y cometas. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Hola, joyería de semillas, Sumac Muyu. APAC, productora. Producción de documentales, reportajes y videos musicales. Creando ideas, rompiendo esquemas. Mejor tecnología, mejor expresión, mejor definición, mejor concepto a tus ideas. Calle Sucre 608 y Piedrahita, Otavalo. Teléfono 062-920-261. Caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Chávez. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantaj. Yaripa y canchagupía napawai. Yamamago. Ya, turni. Ali yaguta shinangi hito. Alpa mamitaka. Ali yaguta shinan. Nacho. Thank you.
Alpa mamitapi murukunata uñachishpa, sumak mikuikunata rurapanchi kikingunapa. May manda kaspapas shamupangichilla, tukuy bullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Edmundo Morales es un investigador que ha recorrido buena parte de América del Sur fotografiando y recogiendo información para establecer cómo llegaron a América los sombreros. Su trabajo nos llamó la atención porque los pueblos originarios de este continente, sobre todo los de las tierras altas, casi todos tenemos como elemento fundamental de nuestras vestimentas tradicionales precisamente a los sombreros. Veamos a qué conclusiones llegó este investigador. Los sombreros, indispensables piezas de vestir, en diferentes épocas de la historia eran conocidos como klaft en el imperio egipcio o llamados mascapaicha en la cultura inca, se utilizaban como símbolos del poderío imperial y la nobleza. Distintas culturas en el mundo los tienen. Hay de diferentes modelos, tamaños, colores y hasta se usan con diferentes propósitos. Conversamos con el sociólogo peruano Edmundo Morales, quien vive en Estados Unidos desde hace 38 años. Él ha dedicado parte de su vida a investigar en varios sitios del mundo sobre los sombreros. He terminado Bolivia, Perú, la parte sur, sureste, y Ecuador, Saraguro, Cañar, Chimborazo. Ahora estoy acá. Yo empecé este trabajo en el 2007, o sea que debo terminar más o menos en diciembre de este año. Yo de pequeño, yo veía cuando a veces estaba sentado en la casa, en la puerta, los indígenas llegaban, algunos del norte, otros del sur. Entonces ellos traían papas, trigo, leña, etc. Y uno sabía de dónde eran por el sombrero. Edmundo Morales nos contó cómo se da el primer encuentro entre Cristóbal Colón y un habitante de este continente, y cómo el sombrero se vuelve en un objeto de uso novedoso. En el libro del primer viaje de Colón, ¿no?, hay un momento en que el 15 de octubre, Colón en el Caribe le dice a la tripulación que le traigan ese indígena que está por ahí, por la playa. Y lo traen el indígena, Colón le regala el bonet que tenía como una gorra al indígena y le deja ir. Entonces yo pienso que ese es el momento que el sombrero llega a América. Que ahí es el momento en que los indios del Caribe ven por primera vez un atuendo que cubría el sombrero. Los cañaris, por ejemplo, para darte un ejemplo, usaban un tejido, los de clase alta, con una cinta que sobresalía, y la gente común usaba el mate. En las crónicas de Garcilaso de la Vega, dice, no, se les conocía como apodo a los cañares, Matiuma. Esa, mira, esa influencia de los pre-incas, no de los incas. Y seguramente los cañares cubrían desde Cuenca hasta Chimborazo, porque los sombreros son parecidos. Después de la conquista ya se pierde ese matiuma y cada comunidad empieza a vestirse diferente, como una marca, sea de regional o propiedad, porque el indígena era propiedad, ¿no? La encomienda, por ejemplo, en Quito había un aviso, decía, se vende finca, hacienda con 100 indios tributarios. Yendo de Cañar al sur, los chachapoyas tenían un tocado que le llamaban los españoles, que era como una cinta que se amarraban aquí, y tenían colores que era diferente de diferentes comunidades. Otras tenían unas plumas, ¿no? Más adentro, los huacrachucos de chachapoyas más abajo usaban esos tocados y le ponían cuerno de venado a los costados.
Esa era una indicación de que ellos eran de esa zona. Acompañamos al señor Morales a la comunidad de Natabuela para entrevistar a varios comuneros sobre el tradicional sombrero de este pueblo, uno de los más grandes, vistosos y elegantes de la provincia. ¿Cuánta era el sombrero que hacían unos hombres de Ibarra? Redondo venía el sombrero. Sí. Entonces aquí, mamita vuelta le hacía de quebrar. Le ponía en la rodilla, entonces le hacía de quebrar así. Entonces ya le ponía el cordón. La cinta, lo mismo, así mi mamita, ella sabía así de seguirle poniendo el forro y ya igual te este cuero. Ahora lo que utilizan los sombreros es para bailar en San Juan. Los hombres nomás, pues ya, las mujeres ya no. Se visten de mujeres, pero con el sombrero de paño nomás. El estilo como se visten data desde los 20, de los 30. Como ellos tienen orgullo de su cultura, mantienen eso. Los hombres usan sombrero blanco, así de lana. Y las mujeres usan sombreros redondos, pero con cintas en colores. En esta comunidad, como para algunos pueblos quichuas del Ecuador, el sombrero no solo es parte de la vestimenta tradicional, sino que simboliza rebeldía, resistencia a abandonar los símbolos que identifican nuestra cultura y nuestro derecho a la autodeterminación. Shinamikanchik runakunaka, los quichua atabalos somos un ejemplo de cómo los pueblos originarios adoptamos diferentes elementos externos a nuestras culturas y los hacemos propios, les damos identidad, hasta se vuelven símbolos de resistencia identitaria. Es el caso de los sombreros que los hombres otavaleños usan elegantemente junto a sus cabellos largos. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Continuando con nuestra visita a Mataje Alto en Esmeraldas, nos encontramos con una mujer quichua cayambi, quien es oriunda del cantón Cayambe. El amor por su esposo la hizo dejar su comunidad en la sierra e ir a vivir en la costa ecuatoriana. Ella nos cuenta cómo pasa sus días adaptándose a una cultura diferente a la suya. Rikupaichi. Caminando por la comunidad de Mataje Alto, nos encontramos con María Churuchumbe, una quichua cayambi que ha migrado a la comunidad de Mataje Alto. Muy contenta, se nos acercó y con su cálido saludo nos invitó a su humilde morada. Mi nombre es María Cleotilde Churuchumbe Campués. Soy de la sierra cayambe. Me casé acá a la costa, mi esposo es de aquí, de Mataje Alto. Orgullosamente estoy por aquí. Mal, ya le digo, yo para acá me vine por por mi esposo. Ya él era de aquí, yo salí de mi casita, pues atrás de mi esposo. Ya no me tocó estar por allá. Ya estoy ya caminando a 8 años. Sí. Hace 8 años, María llegó a la comunidad de Mataje Alto, después de haber conocido a José Pascal, su esposo, en la ciudad de Ibarra. El amor hacia su esposo hizo que encontrara en Mataje un paraíso, donde ella logró adaptarse fácilmente. De este sector lo que me emocioné es de la naturaleza. Las naturalezas que aquí hay, cosas maravillosas, se ve muchas cosas lindas sobre el apetito de la comida, que digamos los camarones, el pescado y animalitos del monte. El ambiente más lo que me gusta también, el ambiente, sí. El ambiente es lo que es allá, es muy frío y acá es templado. Me gustó muchísimo para acá, eso sí. Y más que todo, me gustó las idiomas de lo que es agua. ¿Usted ya sabe hablar un poquito?
No hablar, sino que voy entendiendo de lo que dice. Hablar todavía, traducir, ¿no? Porque es un poquito difícil. ¿Pero ya palabras? Guasmín, guachá. ¿Qué significa? Guasmín es sabroso. ¿Guachá? No me recuerdo. Una vez al mes sale a San Lorenzo, ciudad más cercana a la comunidad. Además de acudir a sus citas médicas, aprovecha y compra mullos e hilos para dedicarse a hacer pulseras y collares, actividad que aprendió junto con las demás mujeres de la comunidad. Yo aquí trabajo haciendo mis pulseras. Aprendí a hacer unas pulseras de estos, de los collarcitos de aquí. Tengo aquí en mi casita de venta, puse al negocio de eso. Los collarcitos son de estos mullitos que le dice la Shakira. De eso se comienza a hacer las pulseras, el cargante, las diademas. Hay muchas cosas de hacer con esos materiales. Los momentos cuando yo ya me desocupé haciendo los quehaceres domésticos de la casa y ya los mandé a las niñas a su clase, me siento libre, entonces ya me comienzo a hacer hasta la hora de que ya comienzo a hacer los almuerzos. Ya eso en la tarde, así mismo cuando ya tenga mi tiempito me pongo a hacer. No tengo hijos, que fuera maravilloso de tener hijos, pero lamentablemente no pude tener por... que yo llegué a tener una quiste al ovario, me operaron de 100, estoy mejorándome recién de ese dolor. Tengo 3 entenadas que están a mi lado y me siento muy feliz con ellas. Asimismo, para María la viabilidad es un problema. Pese a sus problemas de salud, el transporte público no garantiza que pueda trasladarse a tiempo y con las seguridades necesarias. Eso me ha complicado, pero muchísimo... muy amargo, diríamos, para vivir acá en la selva. Es lindo, pero lamentablemente nos ha abandonado muchísimo lo de afuera. Nunca no nos ha venido a visitar. Siempre hay, como dijo, solo por afuera, lo bueno. Y acá jamás vienen a visitarnos. Y por esa razón lo tenemos ese caminito, pero hecho pedazos. Que uno se va, usted a... visto cuando hay una fiesta de Ibarra que he escuchado que dice que 4x4. Así nos toca salir arriesgando la vida por esta viabilidad. Eso para uno es un tremendo caos, un dolor para poder salir así. Por esa razón uno, así esté muriendo uno, pues toca aguantarnos, sufrirnos. Y cuando hay la posibilidad, usted sabe que para acá es la carrera o el pasaje es carísimo. Dese cuenta de lo que gana, no le alcanza absolutamente nada, son 200, 250, 180 al mínimo que cobran acá, en el carro. Dese cuenta, pero las camionetas, una cosa hubiese sido bueno que me vinieran a dejar en el bus sin estropearme mucho, pero nos lleva como que fuera chanchos. Sí, eso es un tremendo dolor para uno. Eso es lo que he tenido mucha dificultad aquí. María Churuchumbe Campués, pese a sus altos y bajos, no deja a un lado la alegría. Orgullosa de ser una huérmica yambi, no olvida sus raíces natales. Ya, sobre el idioma mía, es pues quichua y la tengo todavía viva, no la pierdo, vaya donde vaya. Me siento orgullosa al tener mi idioma quichua. Asimismo de mi ropa, la tengo viva, la mantengo todavía. Y hasta que yo me vaya a la tumba tendré siempre orgullosa de ser quichua. Eso es mi orgullo, de tener vaya donde me vaya. Estoy orgullosa de eso. Gracias. Seguramente al inicio fue muy difícil para Doña María dejar su tierra, pero cuando se ama de verdad se puede vivir en donde sea. Ñami, tu cuchipanchi bajo un mismo solta. Shinapash tía kuna tío kuna shuk punjapi rikuripashunchiki. Terminamos, señores y señoras. Nos vemos la próxima semana. Punchaya. Punchaya.